Hola, Camille. Nuevamente, así es. Hoy el móvil, la verdad que nos interesa muchísimo a todos porque se trata nada más y nada menos de reciclaje, que tenemos que aprender muchísimo más de lo que creemos. Estamos con Mariana y con Mariale. Mariana quiere empezar contándonos un poco sobre el compostaje. Exacto. ¿Por qué hablar primero de compostaje? La basura de nuestro hogar, la mitad es compostable. ¿Y qué se trata? ¿De qué se trata el compostaje? Bueno, es un proceso en el cual los residuos, como estos que vemos acá, residuos frescos como yerba, cáscaras, el huevo, la naranja, algo del barrido del jardín, ¿no? Estos residuos, ¿qué hacemos? Es el alimento de las lombrices. Las lombrices procesan los residuos. Esta es la etapa donde están todavía húmedos. Después empezamos a ver que ya empieza a tener el compost aspecto de tierra. Por acá podemos encontrar alguna lombriz. Y después tenemos dos productos del compostaje. El compost ya digerido, ¿no? Entonces se transforma en un abono orgánico para las plantas, el jardín, y un líquido. Estos dos productos son los que vamos a aprovechar para devolverle al suelo, a las plantas, nutrientes. Importante, no se aplican directamente, los tenemos que diluir. Los tengo que mezclar con tierra, el producto sólido, y al líquido diluirlo en el riego porque tiene componentes orgánicos muy concentrados que podemos dañar la planta. Si lo hacemos en casa, con todo crudo. Y algunas dudas que en general surgen, por ejemplo, queso, pan, ¿no? Productos procesados. Esos en el hogar no los podemos poner. ¿Por qué? Porque nos trae mal olor, puede traer algún roedor. Entonces, a empezar a compostar. ¿Por qué? Porque son la mitad de nuestros residuos están compuestos por este tipo de residuos. ¿Qué pasa con el resto de los residuos? Muy bien, agarro la punta del compostaje al reciclaje. Bueno, lo que claramente sabemos son los papeles, ¿no? El cartón del baño. Uno suele creer que todos los papeles y todos los cartones son reciclables. Son reciclables. Bueno, todos estos sí, la gran mayoría. Pero, ¿qué pasa? Cuando están sucios, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Tenemos hongos o la comida quedó muy marcadamente, esto ya no va a reciclaje. No, es ideal sacarlo, o la servilleta, ¿no? Entonces esto ya es ideal pasarlo, si tenemos en casa la posibilidad, en compostaje, ¿bien? Sí, y entonces lo limpio sí va a reciclar. Ahora, otros materiales clásicos y los que más se hablan hoy en día, el tema de los plásticos. Entonces tenemos este tipo de plásticos, cualquiera de ellos hoy se reciclan. Si los ponemos entre los reciclables limpios y secos, quiere decir escurridos. No necesitamos lavar con jabón, necesitamos estar seguros que no tienen nada. Por ejemplo, yo me lavé la cabeza, le puse agua, usé todo el producto y entonces ya me queda limpio. Entonces, todos estos materiales plásticos son súper reciclables. Ahora, hay una cantidad de reciclables que son los más difíciles. Hoy los podemos... Ahí va. Por ejemplo, los helados, los chorizos. Bueno, estos plásticos que hay en abundancia en todos los productos, bueno, lo mejor es tratar de evitarlos. Esa es la primerísima recomendación. Entonces, por ejemplo, o las bandejas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en mi casa? O voy a ir a comprar con un tupper, ¿no? Y la botella también. Puedo andar cargando mi botella reutilizable y es lo mejor. Entonces, bueno, estos materiales... O sea, a partir de base que cuando vamos a comprar, ya ir con nuestras cosas. Un tupper, una botella. Reducir es lo primero. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Reducir antes que reciclar. Reciclar ya es una opción, una solución para lo que no pudimos reducir. A saber, una vez que uno empieza y separa los reciclables en su casa, la pregunta que sigue, ¿a dónde los llevo? ¿Qué hago con ellos? Entonces, en Montevideo tenemos, en el centro y Ciudad Vieja, como estamos acá, doble contenerización. Hay unos contenedores específicos para los reciclables. Y después, en el resto de la ciudad y en el resto del país, en los supermercados se encuentran los contenedores que dicen tu envase sirve, que es donde... Entonces, cuando voy a hacer las compras, llevo los envases descartables, reciclables, para que efectivamente lleguen a la cadena de reciclaje. Porque, ¿qué pasa? Si no los ponemos ahí, terminan en el vertedero, que es la tercera fracción, la fracción mezclados, donde tenemos este tipo de residuos, ¿no? Cuando ya están muy manchados, los residuos de baños. Estos son típicos, ¿no? Clásicos que nos consultan. Esto es un plástico, sí, pero con este grado de suciedad ya no sirve. O con cinta, o las nylons cuando están con yerba, o bueno, mayonesas, cosas muy pegajosas. Todo esto no lo ponemos ni en reciclables ni en compostables. Ya va mezclados, que sí, como dice Mariana, va a ir directamente al vertedero. Siempre que podamos evitarlo, es esa la consigna, ¿no? En Reacción, justamente, trabajamos sobre eso, ¿no? Sobre entender cuáles materiales sí, cuáles no, ayudar a las organizaciones, a las personas, a entender qué cosas podemos ir haciendo para consumir mejor y hacernos responsables, porque esta basura es nuestra.
Me imagino que en sus casas todos los que nos estén viendo se están consultando y preguntando un montón de dudas que tienen a la hora de reciclar, a la hora de clasificar la basura. ¿Cómo pueden hacer para estar un poco más informados, para hablar con ustedes quizás mediante sus redes? Bien, síganos en las redes. Tenemos Instagram, Facebook, que es reaccion.com.uy, la página web, y Reacción Latam para encontrarnos en las redes más fácilmente. Y bueno, y ahí nos pueden consultar, nos pueden contactar. Y sobre todo eso, contagiar esto, ¿no? Todos los que ya saben, los que están probando en la casa, el compostaje es algo mágico y, como decía Mariana al principio, 50% de la basura. Y cuando sacamos eso, ya estamos limpiando los reciclables, es mágico. Y aparte es mucho más fácil hacerlo en el momento, ¿no?, en el que vas a tirar algo, que después ponerte a clasificar, porque ahí ya es un lío tremendo. Claro, después que mezclé todo, valorizar cada parte se vuelve imposible. Entonces, ahí está la responsabilidad de cada uno. Si yo separo en casa, viabilizo que las cosas sucedan después. Si no, nos termina pasando esto. El papel. Las cosas que estaban sanas terminan estando contaminadas. Exacto. Chicas, muchísimas gracias. Gracias por este móvil. La verdad que es un tema súper extenso que nos encantaría explayarnos un poco más. Pero bueno, tenemos que seguir con el programa. Espero volverlas a tener en otra oportunidad para poder hablar un poquito más, informarnos más. Y muchas gracias por sus sugerencias a partir de ahora. Espero que muchos lo empecemos a aplicar. Gracias. Seguimos con ustedes. Lindo, ¿eh? Gracias, Cami. Qué lindo, la verdad.